Yo soy Pedro Ramos y estamos aquí en el Centro de Convenciones en Orlando, en la Feria IAPA, que es la feria más grande donde se revelan las atracciones nuevas que van a venir a los parques. Hoy SeaWorld reveló la balsa que vamos a usar en la atracción que va a abrir en el verano del 2018, que es Infinity Falls. Infinity Falls va a ser una atracción espectacular. Es parte de una expedición a través del Amazonas que en realidad enfoca en la conservación del agua, porque sabemos que aunque el Amazonas es un sistema de agua dulce, todo lo que va en el río llega hasta el mar, así que protegiendo los ríos, protegemos al mar. Pero piensen que hay muchos animales que viven en estos ecosistemas marinos y de agua dulce también, así que es muy importante. Y Infinity Falls va a llevar este mensaje al público de una manera divertida, pero que también aprendan de la conservación. La atracción nueva Infinity Falls, que va a abrir en SeaWorld Orlando en el verano 2018, va a ser una atracción sumamente intensa. Son más de 5 minutos de montar la atracción. Tiene una caída de rapid de 40 pies, que va a ser la caída más grande en el mundo. Tenemos un total de 15 balsas y 8 personas pueden montar por balsa. Así que amigos y familias, todos se pueden montar en la balsa. La estatura mínima van a ser 42 pulgadas. Así que niños, jóvenes, adultos, todo el mundo va a poder disfrutar de Infinity Falls en SeaWorld Orlando.